expresidentes Bill Clinton, Tuto Quiroga, Sebastián Piñera, Andrés Pastrana y también, por lo que acabo de ver, Álvaro Uribe, repudiaron la violenta detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, por parte de uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia de ese país. Asimismo, Estados Unidos calificó como falsas las acusaciones que ha hecho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que respaldarían, según él, la detención del alcalde Antonio Ledezma. Diana Coronado tiene más detalles a continuación. Indignación en la región ante la convulsión política que vive en este momento Venezuela. Tras la detención abrupta por parte de la Guardia Nacional Bolivariana del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, las voces de los líderes políticos del continente se levantaron. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, fue uno de los primeros en reaccionar. Exigió pronunciamiento inmediato de los gobiernos de la región. Arbitraria detención de alcalde Ledezma y motín en Ramo Verde. Acompañamos a los hermanos venezolanos en difícil momento. ¿Qué más hará falta para que los gobiernos de América Latina levanten su voz en contra de la violación de derechos humanos en Venezuela? El exmandatario chileno Sebastián Piñera repudió las constantes vejaciones del régimen de Nicolás Maduro. Brutal detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, debe ser repudiada por todos los demócratas, incluyendo los gobiernos, con gran fuerza por Chile. Esta detención ilegal y abusiva confirma múltiples atentados a las libertades, democracia y derechos humanos por parte del gobierno del presidente Maduro. Por su parte, el ex jefe de Estado de Estados Unidos, Bill Clinton, no hizo referencia explícita a la detención del alcalde de Caracas, pero pidió la liberación de los actuales presos políticos. Leopoldo López y los presos políticos en Venezuela deben ser liberados sin demora. En NTN 24, el exmandatario boliviano Tuto Quiroga exigió a los gobiernos de América Latina que se pronuncien y rechacen este hecho. Está demostrando que eso es una dictadura, ya que se pasó de madura a algo podrido y que el emisario, si no reacciona ante esto, yo no sé cuándo se va a mostrar la defensa de la democracia. Brasil tiene que hablar, los países del emisario tienen que hacer una defensa, esto es inconcebible, inaudito. Y hay que actuar como hemisferio antes de que esto derive una crisis humanitaria de proporciones por falta de alimento, por falta de productos básicos. Tras la detención de Ledezma, Nicolás Maduro acusó una vez más a Washington de conspirar para el derrocamiento de su régimen, a lo que Estados Unidos, a través de un comunicado, señaló como falso. Estados Unidos no está promoviendo disturbios en Venezuela, ni estamos tratando de socavar la economía de Venezuela o su gobierno. Continuamos siendo el mayor socio comercial de Venezuela. Los problemas económicos y políticos de Venezuela son el resultado de las políticas del gobierno venezolano. El documento que rechaza las transiciones políticas por medios no constitucionales también solicitó a Caracas evitar distraer a la población de los desafíos que enfrenta el país. Bueno,